Bueno, chicos, hoy os traigo un secreto que no mucha gente sabe y que, como estamos acostumbrados a siempre encontrarnos en el supermercado las lechugas cortadas desde abajo, pues os quiero explicar que las lechugas, al igual que las acelgas, que las espinacas, que las rúculas, también podemos, si tenemos nuestras lechugas como estas, que ya van teniendo un porte bonito, pero todavía no están como para recogerlas, todavía son pequeñas. Tenemos la opción de quitarle algunas hojas. Y con estas hojas nos las llevamos y hacemos nuestras ensaladas perfectamente y la lechuga sigue creciendo. Esto no va a ser posible mientras que haya temperaturas bajas, mientras que no haya calor. El calor va a hacer que se nos espigue la lechuga, pero nosotros hoy hemos decidido quitarle una hoja porque queremos hacer una ensalada. Pues simplemente venimos y se las vamos cortando. Siempre las más exteriores para que en el interior sigan creciendo más hojitas, pero si queremos podemos ir quitándole y se nos quedaría aquí plantada una lechuga más chiquitita, pero como le dejamos muchas hojas, ella seguirá creciendo. Vale. Pues igual que hacemos con esta, vamos a hacer con otra lechuguita para llevarnos una suficiente cantidad como para hacernos una ensalada. Chicos, nos vemos. Yeah. ¡En el aire! Muy buena. Como hoy hemos recogido la lechuga del huerto, os traemos una ensalada de pollo y manzana. Para ello vamos a necesitar la lechuga, una manzana, si es ácida mejor, un poquito de rúcula para darle un toque, un pollo asado, un muslo o alguna pieza, y después para la salsa vamos a utilizar mayonesa, un poco de salsa del pollo, una gotita de coñac y salsa de tomate o ketchup. Y después para decorar simplemente unos costroncitos de pan. Voy a cortar la lechuga. Ya tenemos nuestros ingredientes. La lechuga cortada. La rúcula también le hemos dado un corte y también la hemos lavado junto con la lechuga. Ahora vamos a proceder a cortar nuestra manzana en daditos. Y vamos a ir montando directamente la ensalada. Ya tengo la manzana cortada y vamos a montar nuestra ensalada. La lechuga, como otras veces hemos dicho, centrifugada y muy escurrida. Esta está de maravilla. Con poca agua para que no nos rebaje después el aliño. Ahora vamos a poner un poquito de manzana y le vamos a poner también el pollo. El pollito, así es suficiente. Perfecto. Ahora pasamos a hacer la salsa. Y la salsa, simplemente vamos a mezclar todos los ingredientes. Que hemos echado aquí la mayonesa, que serán dos cucharaditas de mayonesa. La salsa del pollo, que la salsa del pollo, si no es para esto, nos puede servir para un arroz, para cualquier cosa. Es un potenciador de sabor impresionante, ya sea el de pollo hecho por nosotros o de pollo comprado. Un chorreón de coñac le vamos a echar. Y la salsa de tomate. Salsa de tomate, como hemos dicho, ketchup, que también le queda muy bien. Muy bueno. Si tuviéramos el zumo de una naranja, también le va muy bien. Lo que pasa es que estamos fuera de temporada. Ya tenemos nuestra salsa. Ahora la vamos a ir echando a nuestra ensalada. Tal que así. Maravilloso. Y con unos costroncitos de pan para que nos resulte algo crujiente, la acabaría. A esta ensalada se le puede echar cualquier otra cosa que se nos ocurra.
por supuesto, tomatillo, lo que sea. Y bueno, hasta aquí nuestra receta de hoy, señores. Ensalada de lechuga con pollo asado. Si les ha gustado, denle al like y suscríbanse.